los señores miembros del COMUDE también recibirán su memoria e informe de labores. Los que integran el COMUDE también lo recibirán, que han sido invitados el día de hoy. Los que integran la Junta de Seguridad también recibirán su memoria e informe de labores, pero después de que haya sido atendido los auxiliares, los tutores. Ese es el procedimiento. Luego tendríamos la otra parte final. Mientras se lleva a cabo la entrega de la información, queremos nuevamente agradecer a Radio Visión, a Radio Cultural Educativa, a La Voz de las Trompetas y a Radio Perla por esa extraordinaria colaboración en retransmitir este importantísimo evento, el cual ha tenido como fundamento la entrega de labores y por supuesto todo lo que ha sido la ejecución financiera a lo largo de este año 2010, que está próximo a finalizar. Como decíamos anteriormente, la radio comunitaria juega un rol sumamente importante en todos los ámbitos de la vida nacional. Y ya se decía con anterioridad, en estos momentos de emergencia derivado de los desastres naturales, son ellos el vehículo de la comunicación, porque son generadores de opinión. Por eso, la importancia de la comunicación. Muchas gracias, Radio Visión, Radio Cultural Educativa, La Voz de las Trompetas y Radio Perla, por estar retransmitiendo el acto de esta mañana.